Es momento de darle ahora la bienvenida a la doctora Marcela Vallent. Ella es especialista en reumatología, trabaja en lo que es el Centro de Osteoporosis Tandil en la Clínica Modelo. Y le vamos a dar la bienvenida a la radio, al canal y aquí Informadísimas. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida que me hayan invitado. Por favor, gracias, gracias por acercarte. Bueno, hablamos de esta especialidad, reumatología. Contanos un poco, bueno, qué tipo de trastornos, de patologías atiende tu rama. Bueno, nuestra especialidad es básicamente clínica, o sea, no es quirúrgica, y atendemos todo lo que tiene que ser o lo que refiere a dolor en las articulaciones, en los músculos, en los ligamentos y tendones, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema músculoesquelético, básicamente. Ajá. Pero las enfermedades también son sistémicas y por eso comprometen al tejido sanguíneo o pueden inflamar los riñones o pueden inflamar los pulmones, el cerebro, las arterias. Depende, el órgano que elige cada enfermedad es la inflamación que se presenta y esa también la atendemos nosotros, muchas veces acompañados y acompañados con las otras especialidades. Si inflama el intestino, necesitamos al gastroenterólogo, pero por ahí nosotros hacemos de pivote o base, porque también a la enfermedad inflamatoria intestinal se asocia una enfermedad de la inflamación de la columna, de los tendones, de los talones en ambos pies. En fin, las enfermedades tienen muchas manifestaciones. Puede manifestarse inflamación en los ojos y también en los riñones y también en las articulaciones. ¿Por qué vienen a nosotros? Ajá. Porque en general la persona que siente dolor en una articulación, que le duelen los músculos, las carnes, como dicen, ven inflamadas las dos muñecas, los dedos, muchas veces ya saben que hay un especialista que se llama reumatología y por eso vienen empezando por nosotros pensando que puede ser una enfermedad reumática. Después Bien. Nosotros discriminaremos de qué se trata esa enfermedad. Lógico, y la clínica que bueno, trabaja con y de manera articulada con otras disciplinas para bueno, descartar o para ver. Tal cual. Muchas veces el paciente viene porque el dermatólogo le encontró psoriasis en la piel y como se sabe que la enfermedad psoriática a veces afecta solo la piel, pero en mucho porcentaje de pacientes, o de personas, mejor dicho, puede afectar también los ligamentos, los tendones, las vértebras, los músculos, es que nos consultan a nosotros para ver si esta enfermedad piel también le compromete, por ejemplo, un dolor de cintura crónico, un dolor lumbar crónico. El gastroenterólogo lo mismo si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. El oftalmólogo, a veces por una uveítis, una inflamación de una de las capas del ojo, como se está asociada a algunas enfermedades reumáticas, también nos mandan en consulta para descartar, despistar o encontrar a tiempo, en todo caso, si hay una enfermedad inflamatoria que viene, como digo yo, desde la sangre. Claro, no solo en la articulación, sino que viene desde su estado sanguíneo. Ajá. Doctor, antes cuando alguien hablaba de reumatología, por ahí asociaba a personas de tercera edad o por ahí las personas mayores. Hoy la consulta se ha diversificado. Claro, el concepto, y hay gente que viene con ese concepto, pero yo soy joven y esto era de los grandes y cómo me afectó a mí. En realidad, la enfermedad inflamatoria hay descripta desde niños de 6 meses en adelante. Por supuesto que no son la mayoría en los niños y tampoco es una mayoría en los jóvenes, pero sí, muchas enfermedades reumáticas afectan básicamente de comienzo en la juventud. Mujeres de 20, 30, 40 años, varones menor de 40 años con una lumbalgia crónica pueden tener una enfermedad inflamatoria que merece un tratamiento diferenciado con respecto a lo que sería sacarlo del paso con un antiinflamatorio durante unos días y nada más, sino integrarlo como una enfermedad crónica que como puede ser progresiva, es mejor detenerla, frenarla. Ajá. A veces no podemos hablar de curación, casi claro. No podemos nunca hablar de curación, pero sí de control de la enfermedad. Ajá, bien. Cómo se controla la hipertensión, cómo se controla la diabetes, digamos. No se cura, pero se puede controlar para vivir razonablemente normal, sano. Bien, bien. Decíamos que, bueno, usted allí forma parte de lo que es el Centro de Osteoporosis Tandil. Esta es una enfermedad que afecta más a las mujeres, a los hombres. ¿Ustedes qué tipo de relevamiento tienen en consultorio? Bueno, sí es cierto que la mujer está más afectada, no solo por la osteoporosis, que está bastante relacionada con los estrógenos, y entonces en la mujer
Con la menopausia comienza un descenso de su mineralización, en eso no somos todas idénticas, pero más o menos englobando, que al abandonarnos los estrógenos, el nivel de resorción ósea aumenta, no se compensa el hueso que se pierde con el que se rellena, y por eso se empieza a descalcificar el hueso. La mujer además, al tener huesos más pequeños que el de los hombres, se quiebra más fácil. Por eso que la fractura por osteoporosis es más frecuente en la mujer que en el varón. Pero no es que en el varón no puede existir. Lo que pasa es que el varón no tiene una andropausia clara. Claro. Va perdiendo con el tiempo suavemente. Y además, al ser sus huesos más grandes, tardan más en quebrarse. Es como una rama finita la quebra fácil, una rama más gruesa cuesta más quebrarse. Entonces nos fracturamos más las mujeres que los varones. La estadística sería una de cada tres mujeres de más de 50 años sufrirían de una fractura por osteoporosis a lo largo de la vida en cualquier parte del cuerpo. O sea, no quiere decir que la muñeca o las vértebras o la cadera, pero es frecuente, una de cada tres amigas que se fracture, obviamente. Y de ellas tiene más chances, lo cual no quiere decir que va a suceder, pero tiene más chances aquella que más descalcificada está. Cuanto más descalcificada, más riesgo tengo de fracturarme. Por eso el estudio se hace, para ver quiénes son aquellas personas que están más descalcificadas, para con ellos sí hacer algún tipo de tratamiento preventivo, de recuperar hueso, de que no pierda el calcio por la orina, de que no le falte vitamina D para que absorba bien el calcio. En fin, por eso hay un estudio que se hace, que es indolor o atóxico, como es la densitometría ósea. ¿Y es recomendable que eso es lo que vos hacerlo a determinada edad, o sea, previo a tener algún tipo de sintomatología, como un chequeo, digamos? Sí, te voy a decir por qué. Porque justamente osteoporosis no duele y se le llama la epidemia silenciosa. Duele cuando se quebró. Igual siempre estás a tiempo de hacer algo, no es que porque se quebró llegaste tarde, vamos a hacer algo. Pero es preferible prevenir una fractura que no atenderla. Entonces, para saber a quiénes tienen más riesgo y a quiénes habría que tratar para prevenir, es mejor hacer un estudio, por lo menos en la mujer, cuando entra en menopausia. Después, quien tiene enfermedades previas, quien tomó medicamentos que favorecen la descalcificación, aquellos que tuvieron otros problemas en su juventud, puede ser que merezcan estudiarlos antes. Pero en general, dicho al globo, en la mujer en la posmenopausia o cuando empieza la menopausia, sería conveniente un estudio como para ver en qué estatus estás, como para ver cómo tenés el colesterol, para ver cómo tenés la tiroides. Si está todo bien, regio, y si no estaba tan bien, ajustábamos algunas cosas. Bien, bien. Doctora, los cambios de hábitos asociados por ahí a la modernidad, a los usos y costumbres, a también lo que ha dejado la pandemia, ¿no? Mucho tiempo, gente por ahí sentada en sus hogares, bueno, llevando adelante su trabajo, ¿se vio reflejado en las consultas, en su especialidad? Totalmente. De gente que era muy activa, y esto no quiere decir que no lo sean, pero la situación hizo que a las 6 de la tarde se cerraba, que los gimnasios no estuvieron, que los grupos de amigas, que se caminó menos, que se tuvo miedo, hay gente grande que tuvo miedo, entonces se movieron menos. Y sí, en algunas personas que hemos hecho estudios, a pesar de los tratamientos y a pesar de que estaban diagnosticadas, por ahí han perdido un poquito de masa ósea. Se les ha venido más miedo, a veces ganaron un poquito de peso, están más duras, en fin, sí se ha notado en la consulta, sobre todo ahora que están viniendo después de un año y pico, donde muchos también se abstuvieron de consultar por miedo digamos, si no era urgente, ¿para qué iban a ir a poner la cara a un consultorio? Así que ahora que están surgiendo, sí, que algunos se ha notado que algo ha pasado. Pensando también en este número, ¿no?, que nos daba, bueno, hablando en relación a la osteoporosis y a las mujeres, ¿preventivamente podemos desarrollar o adquirir algún tipo de hábito o conducta que, bueno, nos deje más saludable, si se quiere, o menos permeable a sufrir algún tipo de fractura? Sin ninguna duda, el trípode de prevención en osteoporosis es calcio, porque el hueso es calcio, y el calcio que llega al hueso viene desde el intestino. No viene ni a través de la piel ni por el aire. Así que hay que ingerirlo. En general, con los alimentos. Vamos a dejar la industria farmacéutica de lado. Perfecto. Con los alimentos ricos en calcio. De manera natural, que es además lo que se preconiza en el mundo entero.
Pero para que ese calcio que ingiero se absorba por el intestino, no es un mecanismo que pasa y nada más, sino que se tiene que absorber en forma activa, necesitamos la vitamina D. Si tenemos déficit de vitamina D, el calcio que pasa por el intestino no se absorbe en lo más que se puede absorber. Andando bien de vitamina D, se absorbe el 30%. Ajá. Si nos falta vitamina D, absorbemos un 20, un 15%. Y eso no alcanza para compensar la pérdida de calcio que hace el riñón normalmente. ¿Y cuál sería la fuente de nutrientes de vitamina D por excelencia? Básicamente los lácteos y sus derivados. Bien. Pero también hay gente que es vegetariana o vegana y también las semillas lo dan, los higos lo dan, el azúcar morena lo da, digamos el brócoli, el perejil. Hay alimentos también que proveen vitamina D, perdón, calcio, que no sea necesariamente de lácteos y derivados. Vitamina D, el sol, pero como decís vos, también los hábitos han cambiado. Claro. Y estamos más en los departamentos, más encerrados, más con bloqueadores, con sombreros. En realidad, muchas veces sí hay que suplementarlo con alguna medicación que la industria farmacéutica provee. Y en la otra pata del trípode, que eso es para todo el mundo, es el ejercicio. El que camina de joven se cae menos de grande. Y si no se cae, ¿por qué se quebraría? El no caerse evita el 90% de las fracturas extravertebrales. ¿Por qué digo esto? Porque las vértebras a veces están igual tan descalcificadas que colapsan por sí mismas, como colapsó un edificio de Miami estando terminado. La vértebra no soporta el propio peso de la persona, o por una torsión o por un estornudo. Pero el 90% de las fracturas se producen después de una caída. Con respecto a la fractura de cadera, es la anécdota, el hecho de que era la señora que se le quebró la cadera y después se cayó. El 99% primero se cae y después se quiebra. Así que el ejercicio es muy importante, porque la naturaleza no trabaja para el ocio. Si este brazo es ocioso, ¿por qué lo habría de fortificar? Eso se ve clarito, por ejemplo, en densitometría, en los tenistas con un brazo dominante. Tiene muchísimo más mineralización el brazo dominante que el que no. Porque la naturaleza tiene sensores, que son los osteocitos, que captan, son mecanosensores, captan la parte mecánica, digamos, el impacto mecánico. Bien. Entonces, esos sensores hablan entre las células y si esto está cargando fuerza, manda la orden de que se fortalezca ese área que está soportando. Por eso el ejercicio es muy importante. Cualquiera, ¿eh? Sí. Bailar, caminar, hacer rapel, jugar al golf, pilates, aparatos, lo que le guste a la persona. Claro. Y a toda edad, ¿no? Depende, a toda edad. Uno más joven por ahí puede tener una actividad un poco más intensa, pero luego no abandonarla y no quedarse, bueno, de manera... Aunque sea pacífica. Caminar, porque al caminar podemos todos y es económico. Exactamente. Es económico. Una consulta para la doctora, dicen aquí los oyentes. La aparición de un bultito, dice, en la rodilla, ¿indica reuma o es consulta de un traumatólogo? Es difícil decir de acá que considera un bultito. Claro. Toda cosita que abulta, puede ser una bolsita de agua o de sangre o un quiste en la parte de atrás de la rodilla, podría ser algo reumatológico, pero también podría ser del traumatólogo. En general, si es una articulación que apareció de golpe y estuve corriendo todo el domingo a la tarde, por ahí es algo traumatológico. Pero hasta que no se ve, no se puede decir. Muy bien. También alguien aquí le deja un saludo, dice, buenas tardes, un enorme saludo a la doctora, gracias a ella descubrieron a mi mamá síndrome de Still, dice, una genia. No sé de qué va este síndrome, doctora. Es muy especial, la gente se asusta mucho porque es fiebre alta, dolores articulares, muy siderada la persona, una anemia tremenda, una ferritina altísima. Bueno, es un tipo de enfermedad inflamatoria de las reumáticas que, gracias a Dios, estoy casi segura de quién habla, anduvo muy bien, respondió muy bien a la medicación y está divina la paciente. Hace muchos años de esto. Qué suerte. Es una enfermedad más rara. Acá le dejan un abrazo muy grande, dice, a la doctora que siempre cura mis nanas, así lo escribe Alicia, bueno, que debe ser también una paciente. Bueno. Marcela, le queremos agradecer muchísimo por su presencia hoy aquí en la radio y el canal del Eco. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos presentarnos también a nosotros en sociedad. Muy bien. Bueno, la doctora, recordemos, atiende en el Centro de Osteoporosis Tandil, que está en la clínica modelo, así que cualquier consulta la pueden hacer allí. La doctora Marcela Vallén, especialista en reumatología, pasó hoy por Informadísimas.